Hello. Hello, coach. How are you? Hello, I'm doing good. Thank you so much for asking. What about you? What Hola. about you? What about you? How are you today? I'm busy. My child is so sick. Oh, really? Yeah. I'm sorry about that. I'm sorry. But do you have take him to the hospital or something like that? No. It's a virus. Oh, okay, a virus. Yeah. Okay. Yeah, hopefully it will be nothing serious, hopefully. And okay, we are going to start. Share the screen. See, yes, the mom, ma'am. Okay, can you see the screen? Yes. Okay, perfect. Sounds good. Okay, so let me see. Okay, guys, thank you so much for being part of this meeting today. Gracias por estar aquí ahora, ¿verdad? Welcome all of you guys. Bienvenidos todos. It's a pleasure to have you here. Es un placer tenerlos aquí. Y bueno, no sé, antes de comenzar, ¿tienen preguntas, dudas de la plataforma? ¿Algo que quieran saber de más? ¿O algún problema que hayan tenido durante el día? ¿Anything else? ¿Algo más que le gustaría compartir con la clase? Before to start, antes de comenzar. Y me ver por acá. So, any questions? Nothing, nothing. Okay, so we are going to try to continue with the next section, section three. And we have the goal in order to finish this week. At the end of this Friday, this should be completely finished. So that's the goal that we have. La meta es pues que terminemos la sección 3 a final de esta semana, ¿verdad? Y les voy a echar la mano para que avancemos, ¿verdad? Así que pues si ustedes están en la sección 3, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Les vamos a ir echando la mano. Y pues recuérdense, cada uno tiene la obligación de ir completando los cursos en la plataforma, en las secciones, para que se les pueda reconocer, ¿verdad? Que en verdad han avanzado, que en verdad han estado ahí con todos los poderes. Y solo déjenme ver aquí, dice. Okay, perfecto. Voy a volver a mandar los verbos del pasado otra vez al grupo, solo para que pues todos los tengan, los que se unieron ayer también. Just a moment, just allow me a couple minutes. Déjame ver dónde tengo estos verbos. Verbs in past. Ya, bueno, han practicado los verbos, by the way. Han practicado. Los verbos los han estudiado. ¿Tienen dudas de la clase de ayer? No, nada. Veamos si tenemos por acá. No están aquí. Aquí tenemos algunos verbos.
Los oigo algo calladitos ahora. ¿Qué les pasa? No, coach. Hemos estado, bueno, en mi caso yo estaba haciendo la plataforma. Casi termino la 13. Ok, perfecto, perfecto. Esa es la idea, avanzar. Mire, ya al final de, para mañana ya podría estar lista con la sección 3. Sí. Sí, la verdad es, está fácil, considero yo, que no está tan complicado para ir avanzando. La verdad es de aprenderse la estructura. Hay otra cosa que no sé si ustedes tienen, les han dado los links de los videos que estamos grabando de la clase, porque, bueno, toda la clase es grabada, ¿verdad? Y si ustedes, pues, quieren consultar alguna pronunciación o alguna cosa de la clase, tenemos unos, los links, no sé si los tienen, de YouTube. Yo creo que sí, nos mandaron. Les mandaron la información. Yo no tengo eso, teacher. Va, ahorita lo voy a compartir con ustedes. Ahorita lo voy a compartir. Gracias. Y es que no estaba seguro si lo tenían todos. Pero ya que me dijo, ahorita lo vamos a compartir. El listado de videos que estamos subiendo de las clases. Espérame, que lo estamos copiando. Copy page. Vaya, ya acabo de mandar al WhatsApp, al grupo. El link. El link de la lista de videos que tenemos de esta clase, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces el link de YouTube. Pueden ir a abrirlo. You can check it up. You can start watching the videos if you need it, right? Pueden ahí ver los videos si lo necesitan. Así que ahí estamos, bueno, con esa información. Y bueno, creo que eso era de las cosas que quería compartirles. Bueno, ayer avanzamos con lo que era de los counts and no counts, nouns, right? The different situation also, and different cases around that. So hopefully, if you have any doubt, also you can go to that, to the last video on that list on YouTube. You can go to the list and you can start to checking all the videos about it. Also, if you have any question, let me know. We are here to help you. And okay, let's see what is about the next topic. Well, congratulations. No se escucha el video, teacher. No sé si ya lo puso. Ah. Sí, lo puse. No se oye, ¿verdad? No se escuchaba. Nada. Espérame. Voy a reiniciar aquí. ¿Verdad? Sí, perdón. Quiero ver. Sure sound. Bueno, veamos ahora si se oye. Houses and apartments. Additionally, you'll be able to evaluate your own house and apartment. For example, you'll be able to make the following statements. Apartments are too small for pets, but houses are too expensive. Houses cost too much money. Before I talk about the grammar involved in this particular class, what I would like to do now is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. We will listen to a few people talk about their opinions on houses and apartments. Your task is to listen carefully and answer a couple of questions that I'll have for you at the end of the audio program. Apartments are too small for pets. Apartments aren't big enough for families.
Apartments don't have enough parking spaces. Apartments have just as many expenses as houses. Apartments don't have as many rooms as houses. Houses aren't as safe as apartments. Houses aren't as convenient as apartments. Houses cost too much money. Houses don't have enough closet space. Houses don't have as much privacy as apartments. Let me present some structure now. The first thing that I would like to do is to show you how to make evaluations using adjectives. And particularly, we're going to learn how to use the words. Bueno, aquí hay algo importante que podemos ir practicando también, ¿verdad? Y tomando en cuenta que ayer casi no pudimos practicar para ponernos al día, ¿va? Y bueno, ahorita siento que vamos al día, pero sí me gustaría que practicáramos un poco también. Porque esa es la idea, ¿verdad? Que todos hablemos English, no solo el coach hable English, porque el coach está cansado de hablar English todo el día. Entonces, bueno, la idea es que todos hablemos inglés, ¿verdad? Porque todos practiquemos. Miren, si yo paso practicando English casi que todo el día, hablando over the phone todo el día. Pero ustedes siento que necesitan también practicarlo. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Cada uno, ¿cuántos sabemos aquí? Around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a tratar de participar todos. Vamos a comenzar más o menos los que tenemos aquí. Yo sé que voluntarios casi no vemos, así que vamos a escoger víctimas. ¿Qué dicen? ¿Está bueno? ¿Quieren practicar? Bueno. Eso fue un sí totalmente. Así que vamos a ir con, bueno, primeramente les voy a explicar qué vamos a hacer, ¿verdad? La idea es vamos a describir nuestra casa. Vamos a describir partes de la casa. Así como vimos este ejemplo, vamos a describir nuestra casa, lo que tenemos más o menos, ¿verdad? Aunque no, aunque sea mentira o sea verdad, no importa. Pero la idea es que hablemos de así como del hogar, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo como lo haría yo, ¿verdad? Okay, guys, I'm going to talk a little bit about my house. For example, in my house, I have two televisions in my home. I have one in the living room. Also, I have another TV on my restroom. And also, I have a table in my house. I have a coffee maker. Also, I have a coffee station over there. We enjoy to have the dinner with my family. Also, right now, and just to use the count nouns and non-count nouns, I have too much water here at home. We have different places to drink water. Also, right now I have too much sugar in my house. Also, I have also too many cups to drink coffee. Also, I have too many glasses to drink water. And also, we have too many bags. My wife has too many bags, around 5 bags. To go to her job. She used around 3 bags during the week. So I don't know if you understand that, but it's too much. It's too much, I think. So yeah, and also for example, let me see what else. I have a cat also here in my home. Her name is Missouri, is a girl, and she is very annoying sometimes. Sometimes she's very, very adorable cat, but you know, cats are sometimes very cold. So yeah, I have a cat, and also we have a kitchen, and we have too many pans over there.
and also all the dishes that we used to have in order to have the food. So that's it, I think. Also, I have, just to mention, I have a computer here at home, and I have a laptop also that I used to have for work. So yeah, that's a little bit about my house. I live here with my wife and me. And yeah, so that's it. So that's that we need to do right now. We are going to practice a little bit about my English. Also, if you can use the can nouns and not can nouns that we saw yesterday, that would be great. You can use them. It doesn't matter. Just the important thing is to use them. To use, I have too many cups of water, 2 cups of coffee. I have too much coffee because I love to drink coffee and things like that. Así que bueno, espero que me hayan entendido la idea y que lo hagamos perfectamente cada uno de nosotros, ¿verdad? Perfectamente no, pero sí que hagamos el intento. Así que bueno, no sé quién quiere darle con todo. Bueno, vamos a choose a victim. O algún voluntario, voluntaria. Gloria Mena. Yo sé que el señor también compra su porque su Hola. Hola. Hola, ¿quiere participar? Sí, pero no acabo de entrar y no sé cuál era la pregunta, teacher. Ah, bueno, pues la vamos a dejar para el final. Vaya, por eso quiero escuchar primero, porque acabo de entrar. Va, está bien, no hay problema. Ok, vamos entonces con Roberto Carlos, si nos puede hablar un poquito de su casa en inglés. Buenas noches, teacher. Good evening, teacher. Bueno, Good evening, good vamos a evening. intentar, aunque sea un poquito, porque no cuesta. Sí, correcto. My house is small, but it has 3 rooms, a garage, living room, dining room, and a patio. The backyard. Backyard. Patio. Backyard. Patio. Ya no sé más qué decir. Lo básico, sorry. Y usando los can nouns and not can nouns. No, can no. Quería, ¿cómo digo? No can no, no posee como segunda, second plan, no can no. My house, no sé. No, pues, ¿cómo dicen? No posee segunda planta. Sería lo que vimos ayer, ¿verdad? Que vimos I don't have, for example, too much sugar. I don't Sí. have too Too much. much coffee. I have too many glass of waters. I have too many cup of coffee. I have too many bags. I have too many televisions. I want television. Okay. Esos son los count nouns and not count nouns, ¿verdad? No, no. Cuando podemos contar las cosas con los dedos, se dice I have too many, o there is too many bags, too many sofas, I have too many furniture in my house. Entonces así van, cuando lo pueden contar con los dedos, se dice many, van a decirlo con many, too many. Vamos a usar many. Cuando no lo pueden contar, se usa too much, much. Como por ejemplo, aquí tenemos houses cost too much money. También apartments have just as many rooms as houses. Aquí tenemos unos ejemplos también en la pantalla, ¿verdad? Entonces, así los usamos, ¿verdad? Cuando podemos contarlo, vamos a usar many. Podemos contarlo con los dedos. Si no podemos contarlo con los dedos, se usa much. Entonces, la idea es que también los usemos. Bueno, vamos con Carolina Aguillón. Y gracias por participar ahí, Roberto Carlos. Muchas gracias. He hecho mucho tampoco, pero algo intentaré. As much as you can.
My house is a quite small. Permítame, teacher, porfa. No hay problema, no hay problema. No problem. Perdón, my house is quite small. I don't have enough parking space. There are 3 bedrooms. I like, ¿cómo podría decir? Living in my house. Mm-hmm. I like to live at home. I love living at home, puede ser también. I love living at home. Okay, good. That's it. Only. Okay, okay, perfect, yeah. Got it. Thank you so much for participate. Sí está bien, ¿verdad? Esa es la idea, que pues participemos y acuérdense mencionar los count nouns. Pueden decir algunas cositas como I don't have too much coffee, I don't have too much sugar. Cosas así, aunque no sea cierto, pero la idea es practicarlo, ¿verdad? Practicar los count nouns y los no count nouns also. Acuérdense que nouns son sustantivos, ¿verdad? Cuando podemos contar algo, vamos a usar too many. Cuando no lo podemos contar, se usa much. Por ejemplo, como mencionamos ayer, les mandamos bastantes ejemplos. There is too much stars on the sky. También there is too much sugar. La azúcar no la podemos contar. There is too much rice also. Es otra, ¿verdad? También para usar many, podemos usar cosas que podemos contar, ¿verdad? I have as many televisions as rooms in my home. Puede ser, ¿verdad? Y bueno, así podemos ir usando estos count nouns and not count nouns. Ok, next, Carolina Marchesini. Good night. In my house, I have a big parking space. I have many chairs. I don't have many pillows. I have too much sugar, coffee, and rice because I went to the supermarket yesterday. Okay. Good. I have only one television. Okay, and, good. And only. Okay, that's good. That's good. That's the idea. Very good. Congratulations. So, bueno, está bien, muy perfectamente dicho, ¿verdad? Expresado. Y esa es la idea, ¿verdad? Se ve de que, pues, le entendimos ahí a lo que vimos ayer, ¿verdad? Y eso es excelente. Así lo vamos a ir usando, ¿verdad? Vamos a ver, siguiente sería Morena Medina. You ready? Ok, teacher. Okay, voy a poner el micrófono. Sí, no se preocupe. Ok, teacher. Cortito, pero algo escribí. No se preocupe, dele. Dele. My house has a parking lot, living room, dining room, a kitchen, two bedroom on the second level. Y cómo pongo, qué digo, qué tiene, have. Mm-hmm. Has, si está hablando de su casa, my house has un TV, un televisor. Mm-hmm. One TV. One TV, un one bed, a bed. Mm-hmm. Solo eso escribí. Está bien, no se preocupe. La idea es ir practicando y que vaya escuchando también para que se le vayan quedando más y más cosas. Pero poco a poco vamos avanzando, eso es lo bueno. Ok. Uh-huh. Ok, perfect, thank you. Ok, next, veamos. José Vega, ¿está aquí? Sí,
Yes, teacher. ¿Me escucha? Okay. Sí, claro. Ok. Vaya, algo cortito, más o menos lo que yo entendí, porque entré hace poquito a la clase y pues escuché que estaban hablando acerca de la descripción de la casa. Y también utilizando algunas de los que ya hemos visto el día de ayer. Vaya. Two years ago, I built my house. Que, bueno, hace 2 años construí mi casa. It has 3 rooms, 2 bedrooms, and a kitchen. It's an aquatic color. I like my house because it has a beautiful view. Que tiene una hermosa vista. I have many kitchen utensils and a few things that I do not use. That's it, teacher. Okay, yeah, no worries. Está muy bien, ¿verdad? Y esa es la idea, que vayamos practicando, ¿verdad? Que vayamos usando todo lo que vamos aprendiendo. Y a medida más practiquemos, más vamos a ir hablando, más vamos a ir soltando esa lengua, que esa es la idea. Yes. Gracias, muchas gracias por participar. Y bueno, Guillermo Linares. Ok. My house is small. It's so close to stadium. It has 4 bedrooms, 2 bathrooms, 1 living room, a dining room and kitchen, and 1 parking space. We have 2 TV, and we have so much coffee. Okay. Only. Okay, yeah, that's good. Thank you so much. Thank you for participating. Okay, that's good. The idea is that we practice, all of you guys, because in that way you are going to getting better and better and better, cada vez mejor, ¿verdad? Así que bueno, vamos con Adonías Morán. Adonías Morán. Hello. Ok, me voy, ¿verdad? Sí, claro. My house is small. It has too many trees, and in my house we don't drink too much soda, and we eat chicken. Solo eso tengo. Okay, no hay problema. Está bueno que use ahí los countdowns y no countdowns. Yeah, come on. You used to drink too much soda. Está buena, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Quiero ver quién se nos queda. Evelyn López. Evelyn López is here. Yes. Evelyn López. My baby dream. Okay, yeah. Okay, just can you tell us how... My son is looking. Casi no le entiendo. Escucha. Sí. Hello. Sí, hello. Hoy sí lo oigo, hoy sí. Hello. Me está fallando un poco la señal, porque casi no les entendí, un poco cortado. Voy a tratar la manera de dar un mensaje. My house is bigger between the shore and park. How many one living room? They are
bedroom. I like coffee. I like eating different food in Mexico or international. There is too much sugar. They are three mango tree. Mm-hmm. I have one kitchen. Okay. Bueno, según entendí, al principio dijo que su casa está entre la iglesia y el parque. Una iglesia y un parque. Yes. Ajá. Sí, es grande y tiene tres árboles de mango. Uh-huh. Ajá, sí, solo acuérdense cuando diga que está entre la iglesia y la, sí. Y la, el parque sería my house is between the park. Between the church, uh-huh, and park. And the church. Uh-huh. And my house is big. Ah, okay. Uh-huh. Cuando vamos a decir bigger, es que la estamos comparando con algo más, ¿verdad? My house is bigger than... Ah, it's big. It's bigger than Roberto Carlos' it's house, big. Puede ser, perdón. Ajá, solo si lo va a decir, solo va a decir que su casa es grande. Ah, okay. Solo my house is big. Okay. Uh-huh. Uh-huh, nada más así. De ahí los comparativos, it's me big. Imagino que no okay. Lo han visto, ¿verdad? Ok. Sí, sí, solo así, solo it's big. My house is, no. Is big, it's a big house. Ok, perfecto. Okay. Muchas gracias por participar. Bueno. Thank you so much. Ok, perfecto, me parece muy bien, ¿verdad? Y esa es la idea, que todos practiquemos, avancemos. Y si ustedes pueden practicar, miren, yo sé que es difícil practicar inglés porque nos rodea solo español en El Salvador, ¿verdad? Pero sí les aconsejo que practiquen bastante también por su cuenta, ¿verdad? Porque, créanme, sí que es necesario y a veces solo uno con el espejo lo puede hacer, ¿verdad? Practicar uno solo, aunque sea hablando con las paredes, como dicen por ahí. Pero créanme que eso sirve bastante. Practicar lo que sea uno, tratar de hablar en inglés a como uno pueda, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces en el ambiente donde nos manejamos, nos mantenemos, es difícil. Pero hay que tratar de hacer todo lo posible, ¿verdad? Para tener ese buen hábito de practicar el inglés, ya sea uno solo, con el espejo, con las paredes, como sea, ¿verdad? Pero sí es bueno mantener esa práctica, porque más hablemos, yo sé que esta hora no es suficiente y no participamos todos en toda la hora, pero sí es importante que mantengamos esa buena práctica del inglés, ¿verdad? Around the day, around all the time, it's important for us to practice English every day. Y bueno, vamos a ver qué más nos tiene este videito. Enough. And two. After that, we're going to make evaluations, but this time we're going to use nouns. And at the same time, we're also going to use the words enough and also two. Bueno, enough veíamos ayer, ¿verdad? De qué es lo que significa. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa enough? Suficiente. Suficiente. Mm, suficiente, ¿verdad? Suficiente. Enough. ¿Se acuerdan el uso que le dábamos ayer? De la lluvia. Pero decíamos... No, no era ahí. Decíamos, good enough. That is good enough for me, teacher. ¿Se acuerdan? Mm-mm. Good enough. Por ejemplo, ustedes ya están llenos de comida y dicen, no, it's good enough for me. Es suficiente para mí. It's good enough. Good enough es una expresión americana que se usa bastante, ¿verdad? Para decir que eso es suficiente para ustedes. Good enough. No solo vale enough, se le agrega good enough. That is good enough for me. Entonces es una expresión bien, bien bonita. En lo personal a mí me gusta bastante. Así que eso es. First of all, what are adjectives? Well, adjectives are those words that describe
nouns. So they describe people inconvenient, modern, noisy. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? De adjetivos. Private, quiet, safe, small, spacious. And I'm pretty sure you can think of. Si los pueden anotar ahí cuando vean este video, pues ahí los anotan porque son importantes también. Veamos qué más tenemos. Verbo to be. Mm-hmm. Go ahead and copy this because the next. And so the change is that I'm no longer using the verb to be in its negative form, but now I'm using it in its positive form. In this case, it happens to be that that's on a negative, so we're going to say don't have. That's the verb is on its negative form. And then this follows enough. So opposite from about nouns. So what are nouns? What are some of the nouns that we can think about when we are privacy? What happened? Apartment depends on where you live, right? Again, using the formula that I'm presenting to you today. And then, of course, you're going to follow this formula. So I want you to make as many examples as you possibly can. The idea is to practice as much as possible. Bueno, ahí lo adelantamos porque la idea es que, bueno, ustedes lo vayan viendo más detenidamente, ¿verdad? Y lo vayan ahí analizando. Entonces vamos a darle siguiente, vamos a ver el knowledge check. Okay, according to the audio, apartments are too small for pets. Are too big for pets or are big enough for pets? ¿Cuál es la correcta? Are too small for pets. Correct, yes. Apartment is, which is correct. Apartment isn't comfortable enough for families. Apartments are too comfortable for families. Apartments aren't comfortable enough for families. ¿Cuál creen que sería la correcta? Apartments aren't comfortable enough for families. Comfortable, comfortable. Esta palabra es bien tricky. Comfortable. 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 Se comfortable. Pronuncia la F. Ya van a ver, espérenme. ¿Dónde tengo el Google Traductor? Oigan, ¿ven el traductor ahí, verdad? Sí. Comfortable. Comfortable. Oigan, como no se dice confortable. Uh-huh. Se dice comfortable. Comfortable. No se escuchó el traductor, coach. Pero me escuchan a mí, ¿verdad? Sí. Es que yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. Pero no se pronuncia la F, teacher. Prácticamente no, es como muda. Oigan. Uh-huh. Comfortable. Ajá, es que se oye comfortable. No, es solo así, miren. Comfortable. Comfortable. Hasta la M se puede decir comfortable. Uh-huh. Comfortable. Comfortable, 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 comfortable. Ya ven qué bien lo pronuncio. Ahí está, ¿eh? Comfortable. 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 Comfortable, comfortable. Ahí está. Comfortable. Comfortable. Entonces, así lo tienen que decir, ¿verdad? Comfortable. 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 Mm-hmm. Comfortable. 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 Traten de decirlo. Traten de pronunciarlo en el traductor. Si el traductor se los lee bien, es que lo están diciendo bien. Normalmente cuando le decimos una sola palabrita no se equivoca. Se confunde más cuando ya le estamos diciendo más y más palabras. Ahí se tiende a confundir. En inglés es comfortable. Pónganlo así, inglés, español. Y le dan clic a donde sale el traducir por voz. Y le dicen la palabra. Si se las cacha,
comfortable. 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 My house is so comfortable for me. La casa es muy cómoda para mí. My car is comfortable for me. Mi carro es cómodo para mí. The class is so comfortable for me. The class is comfortable. Entonces así lo pueden ir poniendo. Cada palabrita que ustedes tengan duda, que digamos no la estén pronunciando bien, o piensen que no las, pues pueden venir aquí y aquí comprueban, ¿verdad? ¿Cómo está la pronunciación? Ya. Yes. Uh-huh. Acuérdense que todos tenemos diferencias de acento, diferencias muchas veces de la manera como decimos las cosas, ¿verdad? Pero en general, pues, si la pronunciación va bien, pues se lo va a cachar el traductor, ¿verdad? Acuérdense, no todos los acentos son iguales, ¿verdad? Todos tenemos diferentes acentos. Uh-huh. Pero en general, ¿verdad? Esa es la idea. Por ejemplo, si ustedes escuchan un acento sanmigueleño, no es el mismo acento que la gente tiene en San Salvador, ¿o me equivoco? No es igual, ¿verdad? Si escuchan un acento allá de Sonsonate, no es el mismo acento de San Salvador, ¿o sí? Si usted escucha un acento de alguien que vive en el campo, alguien que vive en la ciudad, es diferente. Hasta hay palabras diferentes, ¿o no? Nunca lo han comprobado con sus propios ojos, oídos. Entonces así es lo mismo, ¿verdad? El acento cambia en todos los lenguajes, todos los idiomas. Nosotros los latinos tenemos un acento algo pesadito con el inglés. Rapidito un americano que oye a un latino hablar inglés, rápido le identifica el acento. Y ahí dice, vos sos latinoamericano. Sí, señor. Por el acento. Entonces, bueno, which is correct? Apartments are uncomfortable enough for families. Which is correct? Apartments don't have enough privacy. Apartments have privacy enough. Apartments don't have privacy enough. Para mí, ¿qué sería esta? Apartments don't have enough privacy. Which is correct? Apartments don't have enough space. Veamos que también estamos. Estamos bien, bella, con todo. Entonces veamos, aquí tenemos comparisons with adjectives and nouns. Ya ven cómo vamos avanzando. Rápido se avanza en la plataforma, solo es de dedicarle un cierto tiempo. Y uno va avanzando, pero la idea es que pues veamos los videos completos, ¿verdad? Pongamos atención, tengamos dudas, preguntas, para después pues ir preguntando y todo eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda? Una cosa, teacher. ¿Mande? Una duda. Vaya, según esto, los adjetivos utilizamos el aren't. Y en los sustantivos, en la evaluación, el don't. Uh-huh. En todas siempre va a ser. ¿Y cuál era la otra pregunta? Cuando estemos hablando. Uh-huh. Perdón. Ajá, que cuando estemos hablando en ¿cómo se llama? En negativo va a ser in now, y cuando es en positivo vamos a utilizar el. O eso no va a cambiar, ¿verdad? ¿El qué se refiere? Es que veo ahí que cuando dice adjetivos, la evaluación con adjetivos y evaluación con sustantivos, veo uh-huh. que cuando utilizan el ¿cómo le digo? El are.
El are, ajá, el are es para los adjetivos y el don't o el do es para los sustantivos. Ajá, cabal, porque acuérdense que aquí estamos como calificando. Entonces, el don't se usa como para decir que algo no tiene o algo está de cierta manera. Y el adjetivo estamos calificando algo. Uh-huh. Estamos diciendo, por ejemplo, en el español, ¿verdad? Decimos, usamos el verbo ser para calificar uh-huh. a alguien. Esta persona es bien pequeña. Ajá. Y en el otro estamos diciendo que no tiene algo, ¿verdad? Ajá, no tiene suficiente. Uh-huh. Ajá. Entonces se usa el don't have, no tiene. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, si podremos decir, ¿verdad? El coach es alto. The coach is tall. Usamos el verbo ser, ¿verdad? Que en inglés sería el verbo to be. Entonces, y por ejemplo, si vamos a decir, el coach no tiene dinero. The coach doesn't have enough money. The coach doesn't have enough money. Uh-huh. Acuérdense que dependiendo el sujeto, así va a cambiar. Si es don o doesn't. Uh-huh. Entonces, eso es verdad. Pero sí, básicamente, you got it. Lo tiene ya, así va prácticamente. Uh-huh. Cuando calificamos usamos el verbo ser, to be, y uh-huh. cuando estamos viendo que algo tiene o no tiene algo, usamos el don't have, o solo lo decimos, cost too much money. Uh-huh. Hi everyone, by the end of this class you will be able to compare and express similarities about houses and apartments. Additionally, you will be able to express similarities about your house and your neighbor's house. For example, you'll be able to make the following comparisons. Apartments don't have as much privacy as houses. Houses aren't as convenient as apartments. Mm-hmm. In this class, we're going to learn how to make comparisons with adjectives. And we're also going to learn how to make comparisons with nouns. And what do I mean by adjectives? Well, if we look at the adjective convenient, and what do I mean by nouns? Well, if we look at the noun rooms or privacy, that's what I mean by adjectives. Bueno, eso está bien interesante. Y sería bueno que cada uno de nosotros nos hiciéramos una oracióncita. Nos hiciéramos una oración comparando. Aquí estamos comparando, ¿verdad? Estamos comparando si algo, una cosa con la otra, ¿verdad? Aquí en este caso estamos comparando apartamentos y casas. Pero nosotros podemos hacer una comparación diferente, ¿verdad? Por ejemplo, the cats have too many ears as dogs. Si comparamos perros y gatos, podemos decir así, ¿verdad? The cats have too many ears as dogs. The cat has too many legs as dogs. También podemos decir the cats don't do too much noise as dogs. The cats don't do too much noise as dogs. O también puede ser the cats are too cold than dogs. Puede ser, o sería mejor, the cats don't have too much love as dogs. Mm-hmm. Así suena mejor. The cats don't have too much love as dogs. The cats don't have as much love as dogs. Entonces, solo acuérdense que vamos a usar many para lo que podemos contar y much para lo que no podemos contar. Por ejemplo, love, el amor, no lo podemos contar. O alguien puede contar el amor, ¿verdad que no? Pues por eso se usa much. Cats don't have too much love as dogs. The cats don't have too much love as dogs. Mm-hmm. Los gatos no son tan amorosos como los perros. The cats don't have too much love as dogs.
Entonces así vamos, ¿verdad? No sé si cada quien, si se puede escribir una oracioncita de estas, comparando ya sea perros o gatos, comparando cualquier cosa, comparando leche con café, comparando casas con apartamentos, si quieren pueden usar este mismo. La idea es que nos hagamos una oración diferente cada uno y cada uno la digamos, ¿verdad? Y acuérdense, solo acuérdense de usar correctamente as many or too many or too much correctamente, ¿verdad? Porque así es como tenemos que decirlo. As many para lo que podemos contar y as much or too much para lo que no podemos contar. Por ejemplo, en este caso se usó apartments don't have as much privacy as houses. Apartamentos no tienen mucha privacidad como las casas. Privacidad es algo que no se puede contar. Por eso se usó much. En cambio, rooms es algo que se puede contar. Los cuartos de una casa se pueden contar con los dedos. Por eso usamos many. No sé si me cachan la idea, ¿sí va? I hope so. Yo espero que sí. Entonces, bueno, escríbanse una oracióncita. Pónganla en el chat. Voy a poner yo aquí mi ejemplo. The cat. Don't have too much love as dogs. Los gatos no tienen mucho amor como los perros. Escribamos una oracioncita y la mandamos aquí al chat, tal y como la he mandado yo aquí. Y la idea es pues que cada uno lo vayamos diciendo. Esa frase, aquí vamos a usar comparisons with nouns. Comparisons with nouns. Y así a la vez practicamos lo que hicimos ayer. Así que piensen en esa oracióncita, escríbanla en el chat y después la vamos a hablar, ¿verdad? Para que vayamos practicando y esas ideas nos vayan fluyendo. Me cachan, me copian, siguen aquí. Sí, va. Ok, perfecto. Veamos. Caroline dice, tea is not as good as coffee. Está usando comparisons. Estos son, en este caso es un adjetivo, good, ¿va? Es con adjetivo, está bien, está bien. Está usando comparisons. Está bien. Por ejemplo, aquí les voy a mandar otro ejemplo mío. The cars don't have as much space as buses. ¿Alguien más con otra? Otro ejemplito, otra oración ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, vamos, yo sé que pueden. Gracias.
José Vega dice, my house has much more space than an apartment. Mi casa tiene mucho espacio, mucho más espacio que un apartamento. Sí, está bien, ¿verdad? Espacio, no lo podemos contar, por eso usamos más. Está bien. Está Caroline, otro ejemplo. Boys aren't as smart as girls. Are not as smart as girls. Está bien. I don't agree, but it's okay. Son mentiras. Las mujeres son súper inteligentes. Más dedicadas que los chicos. The boys aren't as dedicated as women's. Correcto. Boys aren't as dedicated as women's. Or as girls. The milk don't have too much as love. Don't have too much as love coffee. The milk don't have too much as coffee. The milk don't have too much as I love coffee. La leche dice no tiene mucho amor como el café. Está bien usar much, love, much usando love también, va. Está bien porque love no se puede contar. Esa parte está bien. Solo que quizás podría decir I don't love milk. I don't love milk as much as coffee. Puede ser también. Puede ser the milk don't have too much tasty as coffee. La leche no tiene tanto sabor como el café. Tasty, tasty es sabor, tasty, 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 oh, so tasty, sabor. ¿Alguien más? Solo hemos participado poquito, aquí vemos más. Tasty. Guillermo Linares. Y un moreno. Sentences, oraciones. Bueno, vamos a practicar con las que tenemos. Quiero ver. Carolina Marchiseni dice: tea is not as good as coffee. ¿Puede decirlo usted también, Carolina? Tea is not as good as coffee. Perfect, perfect. So good. Okay. José Vega dice, my house has much more space than an apartment. Ajá, ¿puede decirlo, José Vega? Ahorita, ahorita. My house has much more space than an apartment. Perfecto, perfecto. Ya ven cómo nuestra voz se va acomodando al inglés, ¿verdad? Esa es la idea. Carolina Marchiseni dice, boys are not as smart as girls.
I don't agree, pero si lo puede practicar. Mm-hmm. Si nos puede ahí pegar el restregón. Boys are not sorry. As scary. Ajá. Boy. Boys aren't as smart as girls. Mm-hmm, ok, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Gloria Mena. Ahí, the milk don't have. Ahí puede decir too much tasty as coffee. Too much tasty as coffee. The milk don't have too much tasty as coffee. La leche no tiene mucho sabor como el café. Uh-huh. Uh-huh. Dígalo, yo sé que lo puede decir. Repeat. The milk don't have too much tasty as coffee. As coffee. Uh-huh. Otra vez, the milk don't have too much tasty as coffee. Uh-huh. La leche no tiene tanto sabor como el café. Uh-huh. Tasty es sabor, ¿verdad? Sabor de las cosas. Uh-huh. Mm, this is so tasty. Esto tiene bastante sabor. Mm, rico. Delicious. Tasty. Uh-huh. Tasty. Okay. Dice Evelyn, the car is more expensive than a motorcycle. Uh-huh. Evelyn López. No. Uh-huh. ¿Puede decirlo? Aquí quizás sería the cars are more expensive than a motorcycle. Porque aquí estamos usando is, si sería como are mejor. The cars are more expensive than a motorcycle. Okay. Mm-hmm. Okay. The cars are more expensive than motorcycles. Motorcycles. I want to buy a motorcycle. Mm-hmm. Está bien, perfecto. Muchas gracias. Motorcycle. Mm-hmm. Aquí lo vamos a poner también. Motorcycle. ¿Se oye? Motorcycle. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Ok. Adonías Morán dice, a child doesn't eat too much as an adult. Mm-hmm. Doesn't eat too much as an adult. Ok, está bien. ¿Se lo puede decir, Adonías? A child doesn't eat too much as an adult. Adult. Mm-hmm. Adult. A child doesn't eat too much as an adult. Mm-hmm. An adult. 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 Mm-hmm. Ajá. Ahí lo puede ir practicando. Ahí está el traductor
Yo sé que van a ir mejorando ahí las pronunciaciones poco a poco. Y muchas gracias ahí por participar. Ok, Carolina Guillón. The city is very noisy than the countryside. The city is noisier than the countryside. Countryside. ¿Qué quiere decir countryside? Vamos a ponerlo en Google Traductor. En el campo. Countryside. 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 Bueno, así se dice también campo, ¿verdad? En el campo. The field. Yo hubiera dicho field. Pero también así se puede decir, ¿verdad? Countryside. Ya ven que aquí todos estamos aprendiendo palabras nuevas. Countryside. Entonces, the city is very noisy than the countryside. ¿Sí lo puede decir también? The city is noisier than the countryside. Hola, hola. ¿Me escucha? Hoy sí, hoy sí. The city is very noisy than the countryside. The city is noisier than the countryside. No se escucha, ¿cómo no? Sí, sí, sí. The city is noisier than the countryside. The city is noisier than the countryside. Than the countryside. Than the countryside. Okay, perfecto. Solo José Vega creo que mandó otra. Dice, an elderly person has much more experience than a young person about life. Yes. Ajá, si lo puedes decir también. An elderly person has much more experience than a young person about life. About life, yes, correct. Sí, está bien, muy bien estructurada, muy bien dicho. Perfecto, una persona ya mayor, ¿verdad? Tiene mucha más experiencia que una joven sobre la vida. You're welcome, you're welcome. Bueno, chicos, la verdad ya nos pasamos. Mis disculpas del caso. Pero bueno, me alegro que hemos practicado la mayoría, podemos decir, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea, que vayamos aprendiendo y practicando más. As much as you practice, as much you are going to learn. As much as you practice, as much you learn. Entonces, así van a ir. A medida más practiquen, así van a aprender. Así que pues esa es la idea, ¿verdad? Que todos vayamos avanzando. Primero Dios, yo espero que mañana hayamos terminado esta sección 3. Ajá, la sección 3. Mañana primero Dios la terminamos y el jueves pues solo nos quedamos practicando. Teacher. Dios mediante, así va a ser. Ajá. Fíjese que, bueno, yo he estado viendo los videos solo en mi celular. Ajá. Pero no sé si ahí no le he encontrado aquí en el celular donde puedo ponerle subtítulos, porque yo en el video a veces no entiendo algunas palabras, pero al leerlas sí siento que entiendo más. Entonces no sé si hay alguna manera de ponerle subtítulos o de llevarlos hasta YouTube y ahí ponerle, no sé, pero aquí pues sí. No le he encontrado aquí en la plataforma. Ajá. No sé si algún compañero ha encontrado la manera, porque sinceramente a veces en los videos yo me quedo más atrás, ¿verdad? Pero en las lecturas yo entiendo más al ir leyendo que al escuchar. Sí, sí, correcto, yo lo entiendo. Sí, fíjese de que de hecho aquí el Google Chrome, no sé qué buscador usa usted. Yo suelo usar Google Chrome. Ajá, el Google Chrome tiene una opción de subtítulo, fíjese, que es bien chiva. Solo que sí, quiero ver a dónde la busco, porque como a veces en los celulares no salen todas las opciones. Ah, sí, en los celulares sí, es cierto. Ahí no creo que le aparezca la opción. Ajá. Como normalmente vengo hasta aquí, que vengo a la casa, vengo a practicar, y aquí no tengo computadora, sino que solo los celulares. Ajá, sí, fíjese de que ahí sí, solo que lo lleva YouTube, porque aquí, ¿verdad?, en la plataforma sí, ajá. Ahí no he encontrado, yo le he andado buscando porque sí, o sea, yo me quedo y me pierdo, entonces cuando ya me pierdo ahí, ya lo estoy retroceder, entonces no avanzo mucho. Ajá, sí, fíjese, sí, ahí solo que lo lleve a YouTube o que usara una computadora tal vez para abrir
habilitar esa configuración en el Chrome que se me ponen subtítulos. Que no me acuerdo dónde estaba, pero por aquí me acuerdo que una vez la usé. Sí, es que en computadora sí, yo sé dónde encontrarlo, pero en celular decía yo, tal vez alguien sabía. Porque sí, aquí en la plataforma no lo he encontrado en el celular, ¿verdad? Ajá, cabrón. Sí, fíjense. En la computadora, sí. Bueno, entonces esa respuesta sí se la debo. La otra sería de llevar el link para YouTube, ¿verdad? O sea, ajá. Y ahí ya. Sí, se puede. Sí, sí. Uh-huh. Sí, cabrón, así sería. Uh-huh. Vaya, teacher, gracias. You're welcome. Sí, al finalizar la sección 3, aparece ahí un mini examen. Hay un examen. Y al finalizar de todas las secciones dice otra evaluación. Entonces son dos exámenes al final. Dos pruebas. Yo creo que al final de cada sección creo que hay una pequeña evaluación, pero la prueba final creo que es la última. Pero sí creo que tiene una evaluación aquí en la sección 3. Tiene una evaluación entre la 3 y la 4. Entre la 3 y la 4. En la programación que usted compartió en las imágenes, ahí aparece. Quiero ver, veamos. Semana 3 dice del 18 al 21. Perfecto. Ah, no, semana 2 dice completar sección 3. Ah, sí, hay un midterm exam. Sí, hay un examen, correcto, sí. Sí, habría que hacer ese examen, cabal. Hay que hacer ese examen. Sí. ¿Y esa fue la fecha que dice ahí? Es. Entonces acuérdense ahí, chicos, de completar ese examen. Gracias ahí por recordarnos. Evelyn, ¿verdad? Sí, tenemos hasta el 14, o sea, hasta el jueves. Hasta el viernes. Para hacer el viernes no es 15. Ah, sí, viernes es 15, va. Sí, es cierto, pues hasta el 14 sería que tenemos de completar aquí esta sección. Bueno, primero Dios, mañana hayamos terminado la sección 3 y y ya se quedan haciendo el examen el jueves, nada más, ¿verdad? Es que eso estaba revisando ahorita de que en lo que usted compartió aparecen dos evaluaciones. Entonces, por la eso sección 3 y después la midterm exam. Sí, está bueno, sí, muchas gracias ahí por la consulta. Sí, hay un examen ahí, cabal. Midterm exam, dice, cabal, habría que hacerlo para poder avanzar con la sección 4 ya del 18 al 21. Sí, cabal. Y con respecto a eso, teacher, yo tengo un conveniente la próxima semana, bueno, de hecho, del 16 al 24, como yo trabajo en una alcaldía, estamos trabajando 24/7 porque estamos con lo de las fiestas patronales. Se me va a hacer bien difícil conectarme a las clases, sin embargo voy a tratar de hacerlo porque tenemos muchas actividades programadas, entonces sí, se me va a dificultar bastante y y aparte de eso que tengo un bebé también de 16 meses, entonces ahí estoy con él que trato la manera que a veces me cuesta conectarme o él me está chineando, agarrando el cuaderno difícilmente. Sí, me cuesta un poquito, pero estoy tratando la manera, ¿verdad? De echarle ganas. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Acuérdese que más adelante usted le va a enseñar inglés a esa criatura. ¿Verdad? Así es. Entonces, en ese aspecto, cuanto a la conexión, como ahí dice que tienen que estar presencial un 80%, ¿verdad? Voy a tratar la manera, si no puedo toda la hora, aunque sea media hora, conectarme, pero como voy a estar en un lugar con mucho ruido porque van a haber actividades, no sé mi participación cómo va a ser en el sentido si hay que, así como hemos estado interactuando, ¿verdad? Ajá, cabal. Sí, bueno, no se preocupe, ahí como pueda, ¿verdad? Avanzar y también que avance en la plataforma. Ahí para que no la estén regañando. Pero sí, avance en la plataforma ahí lo más que sí pueda. Vamos a ¿verdad? Trabajar bien noche, ajá. Ajá. No, sí, pero avance ahí en la plataforma. Sí, como pueda. Le digo eso porque sí vamos a estar bien ocupados casi todos los empleados. Entonces, prácticamente sí, las actividades están a veces ya bien noche porque hay actividades. Entonces,
difícilmente se me va a hacer cuando hayan elección de la reina, porque realmente todos los empleados estábamos en comisiones. Entonces, sí, me va a ser bien difícil, pero voy a tratar la manera de conectar. ¿Y qué alcaldía es usted? ¿Dónde queda? Santiago Nunualco. Santiago Nunualco. En La Paz. Ah, pues vamos a llegar a las fiestas patronales entonces. Santa Ana también, sí, ya van a hacer. Los esperamos. Están todos invitados. Sí, es que casi coinciden la fiesta de Santa Ana con la de Santiago Nunualco. Ajá, sí, bueno. Tenemos dónde ir, teacher. La fiesta Julia, va. Sí, cabal. Así es. Está bueno, buena idea. Hay dos opciones. Yo ya dije, quiero ir a Santa Ana, me. Y también por allá Santiago Nunualco, cabal. Está buena, buenas ideas, miren. Eso me llega. Así que hay alguien más con otra pregunta, pero sí, no se preocupe, ahí como usted pueda, no se preocupe, no se preocupe. Lo importante es avanzar ahí en la plataforma y pues ahí como se pueda conectar, no se preocupe, ahí lo entendemos. Importante seguir adelante. ¿Alguien más? Ya se fueron casi todos, teacher. Ok, ni me he fijado, miren. Bueno, entonces, muchas gracias. No sé si tienen otra duda, pregunta. Si no, pues, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Thank you. Good evening. Okay, thank you so much. Good night. Good night. Have a good night. Yes. Have a good rest. And see you tomorrow. First God. See you tomorrow. Thank you very much. Bye.